El equipo de Jorge Ramos fue retenido más de 2 horas en Miraflores, es la casa de gobierno, después de que el presidente de Venezuela suspendió intempestivamente la conversación. Era una entrevista. Pero ahora también México, el secretario de Relaciones Exteriores, a través de redes sociales, pidió al gobierno que piense, porque parece que hay preocupación en México por el incidente. Este periodista es muy incisivo, muy molesto, muy inquieto y pues se pasa a veces. Pues Y ha sí, ya tenido no. enfrentamientos y roces hasta con el propio presidente de Sí. los Estados Oh, Unidos. es un incidente muy serio. Pues sacado en vilo de Sí. la conferencia y todo. No me acuerdo si dijeron que Trump era un dictador y que había que ponerle un Guaidó, sacarlo de... No, No dijeron eso. no, que estaba en su derecho de sacar Ah, a ¿qué? los impertinentes, eso sí No, dijeron. no, estaba en su derecho porque Jorge Ramos se fue a meter donde no tenía invitación, donde no tenía derecho de pregunta y estaba rompiendo un protocolo que se ha establecido entre las conferencias. Se pasó. Esa característica tiene. Se pasa, es decir, llega a los límites, los rebasa, pero diciendo que es reportero, piensa que puede hacerlo. Es que fíjate, cometió la grosería de mostrar al presidente unas imágenes donde él dice que eran habitantes Sí. de su patria que estaban alimentándose en un basurero. ¿A quién se le ocurre llegar Pero no con solamente esa estaban. insultante forma de sacar una entrevista? No solamente estaban alimentándose del camión de la basura, sino que dice directamente uno de estos a cámara que no sirves como presidente y que no te queremos, muy directo. Ahora, Jorge Ramos tiene peculiaridades, además de ser incisivo, además de pasar ciertos límites. Ahorita, en este momento preciso, está en una situación muy incómoda, porque si es mexicano, sí, Sí. pero no ejerce como tal, tiene todos los años, también es norteamericano, también tiene la nacionalidad, está presentando Ciudadanía. a la ciudadanía, también se presenta ante Maduro, representando un medio de Estados Unidos, que es con quien más conflicto tiene ahorita Maduro, siendo mexicano, que es con quien supuestamente tiene menos conflicto. Entonces es una situación muy incómoda y de pronto acaban incluso pidiendo a México que haga algo al respecto por su ciudadano. Es una situación realmente difícil. Es una situación absurda. Y aquí el problema es la gente de Maduro. ¿Para qué lo invitan? ¿Para qué aceptaron Sí, la ya saben entrevista? De cómo. entrada, ¿para qué lo invitan? Y lo único que le están haciendo es un favor a este hombre que ahora se va a parar como el periodista y va a El decir: yo mártir. estuve aquí y merezco los premios y Y soy él el no se único. va a atrever, Trump, a hacerle nada. Ay, no, que Bueno, no, quién Trump no sabe. tiene Trump está en su límites. camino, este en el suyo, pero ya es como un mártir, ya es como un símbolo del periodismo. Y ahí flaco favor le hacen a Maduro, nada más por un evento que se pudo. No te damos la entrevista. Es que ya lo dijo la Tusita y hay que aplicarlo a Ramos. Ya me conocen, ¿para qué me invitan? Así Sí, pero ya además saben. ya. Y dicen: cuando sea grande, lo voy a matar. Pues por lo pronto ya Jorge Ramos dijo que estuvieron aproximadamente 2 horas detenidos en el Palacio de Miraflores, que les quitaron teléfonos, que les quitaron la entrevista, las imágenes, todo. Que Entonces. no sea sacatón, que se atenga. Que es, claro, que Claro. asuma lo Porque que el que asuma el riesgo de lo que hace. ahora también todos podríamos pensar: yo, ya saben cómo soy.
Para que me inviten. Pero a ver, el video de... Es que yo iba caminando por la calle y encontré a dos personas comiendo en la basura. Él dijo que lo filmó. Sí, yo lo vi. Entonces, ¿qué tan cierto es el video? ¿Cómo sé que 15 minutos antes no les dijo, les doy dólares y ustedes representan este papel? Es decir, todo parte desde una visión que no es tan clara. De falta de respeto. Uh-huh. De entrada. De tacto periodístico. De Pachuca, Hidalgo, 66 años, Juan Martínez Pérez. Jorge Ramos sí tenía invitación para la entrevista con Maduro. Desde ayer sacaron el video donde Ramos está entrevistando a la gente que manifiesta su inconformidad con el gobierno de Venezuela. Eso es mostrarle la realidad de las cosas, no una falta de respeto. No quieran encubrir a Maduro ustedes. Es un metiche. Y además lo primero que hizo fue quejarse. Y rápidamente puso a funcionar a toda la prensa nacional e internacional diciendo que lo tenían confiscándole sus elementos, retenido. Pero lo primero que hizo fue lanzar un SOS. Sí, en cuanto sale Maduro de la habitación, pero además la forma, según lo que se dio a conocer, la forma en que estaba abordando a Maduro era bastante impropia, por no decir grosera. ¿Es usted un dictador? Así preguntan ahora. ¿Es usted un corrupto? ¿Verdad que es usted un corrupto? Un asesino. ¿Qué contesta el otro? Además, si hubiera estado incomunicado, ¿cómo habló? Ajá. ¿Cómo tuvo tiempo para hablar y decir, miren, me van a incomunicar y me van a detener? Sí, en la entrevista que da por teléfono dice, ahora te estoy hablando desde un teléfono que no es el mío, porque sí, nos quitaron todo, cámaras, demás. Es como dice alguien que conozco, es un provocador profesional. Y lo que quería era provocar un asunto mediático, y bueno, lo logró. Pero otra vez, no es culpa de él. No. Como dijo la tucita. ¿Cómo es la culpa? ¿No es del indio? ¿Quién lo invitó?